¿Qué pasa, Gabrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Gabrons? Y en el día de hoy os traigo mis huevos. Sí, os traigo mis huevos que los tengo preparados para explotar, para eclosionar. Fijaros cómo tengo los huevazos del nuevo evento de Kanto de esta semana, ¿vale? Voy a haceros un pequeño recordatorio de todo lo que nos puede salir en estos huevos. Y vamos a hacer esta eclosión. Y voy a coger regalos, voy a abrir 9 más. Así que tendremos 18 huevos del evento de Kanto de Kabron. A ver si tenemos suerte y nos sale algo interesante, algo potente. Quiero daros las gracias a todos, ¿vale? Porque estáis apoyando muy fuerte el canal estos días, ¿vale? Todo el mundo ahí suscribiéndose, dándole a la campanita, de verdad, dejando vuestro like. Gracias a todos de corazón, ¿vale? Porque en estos momentos en el que el juego no da más de sí, sino que solo se pueden hacer vídeos aquí en casa, porque es que no puedo hacer nada más, simplemente, ¿vale? Porque estamos confinados. Desde aquí, todo mi agradecer a todos vosotros, porque sois muy grandes. Gracias por el apoyo, de verdad. Vale, ¿qué es lo que nos puede salir de estos huevos del evento? ¿Qué es lo que nos puede salir de estos huevos de Kanto? Nos puede salir Venonat con posibilidad de Shiny, Machop con posibilidad de Shiny, Onix con posibilidad de Shiny también, Lickitung con posibilidad de Shiny, Tangela, este no, Scyther con posibilidad de Shiny, Pinsir, posible Shiny también, Lapras, posible Shiny, e Eevee también con posibilidad de Shiny. Así que nos pueden salir 9 Pokémon, 8 de los cuales pueden salir en Shiny. Así que, si os parece bien, pues vamos a hacer esta aperturita, ¿vale? A ver qué nos depara, a ver qué tal. Y así, pues, vosotros sopesáis un poco si os vale la pena coger estos huevos o no. O esperaros a los de Yoto, o esperaros a los de la semana que viene, o coger nuevos de huevos de paradas, que también podría ser, ¿vale? Así que, si os parece bien, me voy a... Mucha gente me pregunta, Kabron, ¿cómo abres huevos? ¿Cómo abres huevos? Es muy fácil lo de los huevos, Kabron. Lo único que tenéis que hacer es activar aquí la sincroaventura, veis que pone Adventure Sync, que esté activada, ¿vale? Que esté el visto puesto. Y ya lo único que tenéis que hacer es apagar el móvil y menearlo. Lo meneáis, lo ponéis dentro de un calcetín y le dais así mambo. ¡Ya está! O sea, es que poco más se puede hacer. Más que conseguir un Venonat Shiny, que no será el caso, ¿vale? Así que, nada, voy a hacer estos 100 metritos, que va a ser, nada, pararlo, menear un momento. Y vuelvo con estos 9 huevazos de Kanto. Y después... 9 más. Bueno, pues aquí tenemos mis primeros huevos. Mis primeros huevos de Kanto de este nuevo evento. Vamos a ver qué tan bonitos son mis huevos de Kanto. Vamos a darle al primero de estos 9. A ver si sale un Shiny. Bueno, oye, mira tú, un Lapras. Oye, oye, no está mal. Un Lapras, sí señor. 15 caramelazos, recordad que tenemos experiencia. 93. Lapras 90, no está mal, ¿eh? Empezar con un Lapras 93 de IV. Esto imaginaos, cuando empezábamos con el juego en primera generación, acordaos, ¿vale? Nos llega a salir un Lapras así de tocho. Ahora ya Lapras ya tenemos demasiados. Pero bueno, que no está mal, ¿vale? Que me refiero a que no está de nada, pero que nada mal todo lo que viene a ir siendo el que la gente que ahora mismo ha empezado hace poco y demás, Pinsir, pueda estar registrando toda esta cantidad de Pokémon que no debe de tener, porque ahora sale de todo menos Pokémon de primera, por ejemplo. Entonces es una maravilla. Yo lo encuentro una maravilla, ¿vale? Y tengo unas ganas de pasar a Yoto increíbles, y tengo unas ganas de pasar a Hoenn increíbles, y la siguiente semana ya será brutal con Sinnoh. Aquella semana sí que va a ser espectacular, y además la última será... La última ya sí que será, Kabrons, Machop, Machop que se viene con nosotros. Tampoco hemos tenido la suerte de que salgan Shiny, y este es 89, así que tampoco es que sea el mejor del mundo, pero bueno, ahí vamos, vamos ahí. Lapras, Pinsir, Machop, va saliendo un poquito de todo, variadito, bonito. ¡Otro Lapras! ¡Sí señor! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Toma ya! Este es 87 de IV, vale. No ha salido Shiny. Una penita, ¿eh? Porque el Lapras Shiny es tan bonito, el lila, es tan bonito. A mí me encanta, la verdad que me encanta. ¡Ay! La huevada. ¡Tangela! ¡Tangela! Este nos la dan en la investigación también, ¿vale? O sea que todos estos, hay muchos de ellos que ya nos los dan en la investigación. Un, dos, tres, tal. 89 de IV. ¡Para! Ahí está este Tangela. Ahí está. Ahí se quedó. Ahí lo dejaremos. De momento apartadito. Nos está dando polvo estelar. Experiencia, caramelitos, me gustan los huevos, ya lo sabéis que nos da de todo. ¡Otro Tangela! ¡Madre mía! La Tangelada, sí señor. O la Laprada, ¿eh? O la Laprada. ¡Uf! Este es muy sacrificable, ¿eh? Este es muy sacrificable, Kabrons. ¡Madre mía! ¡Qué castaña de Tangela! ¡Por favor!
Dame algo, dame mambo, amigo. La Tangelada. Ya sabemos cuál es el Pokémon que sale fa a porrillos. Sí, señor, pues Tangelada va a ser el único Shiny que no puede ser, el que más sale. Desde luego, no me des otro Tangelada porque no te abro más huevos, Te aviso, La huevada se va a acabar, Otro Tangelada ni de broma, Bueno, Scyther. A ver si nos sale bueno, 1535 puntos de combate. ¡Bueno! 96 de lluvia, sí señores. Esto ya me va gustando más, Esto ya sí que me va gustando más. No está mal el Lapras primero, este de Scyther. Y este que vamos a conseguir ahora, que va a ser algo muy tocho. Ya lo veréis. Dime que sí. ¡Otro Lapras! ¡La Laprada, Kibros! ¡Ojo, Ojo con los que no tengáis a Lapras Shiny. Porque creo que es una buena oportunidad, Porque salen bastantes, o por lo menos a mí me han salido tres de una tirada. Yo creo que son bastantes. ¿Vale? Y ya está. No me digas eso, hijo de mi vida. Ya está, tan corta la experiencia ha sido. ¿En serio? Y tampoco eres shiny tú. 1636. Capturamos este Magmar. Y pues nada, me toca abrir regalos. Me toca abrir regalos, Kibros, para conseguir pues lo que viene a ir siendo huevos. Y traeros otra tanda, ¿vale? Traeros otra tanda, a ver qué nos deparan estos huevazos. ¿Monkey Shiny? Sí, mis narices 33. Pues nada, Kibros, capturo este monkey y me pongo a abrir regalitos para conseguir huevecitos. Pues ya tengo 9 huevos más. Fijaros, Openet son 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 regalos he tenido que abrir de los 30 que podemos abrir al día para conseguir 9 huevos, ¿vale? Ya están incubando, he puesto super incubadoras porque a mí lo de darle con la manita o el calcetín se me hace súper pesado, Kibrons. Yo soy más de irme a la calle y como no puedo, pues súper incubadora. 2 kilómetros, 300 metros a calcetinar ahora un ratito. Y nada, os los traigo pues vosotros ahora mismo. Mira, 1, 2 y 3, ya. Pues al fin, después de hacer la comida y demás y mientras muevo el móvil, pues ya están aquí los 9 huevos. Ya están aquí, ya era hora. ¡Qué pesadilla! Por favor, cómo me gusta abrir huevos. Pero andando, no así. Pero bueno, da igual, ya tenemos aquí los 9 huevos, que es lo que importa. 18 huevos de canto, mis 18 huevos primeros del evento de canto. Venonat, pero no es shiny. Este me sale shiny y el brinco que pego es descomunal, 89 de lluvia, castañita. Vamos a por este segundo huevecito de esta tanda. A ver, ¿qué nos depara? Papu, venga, dámelo. Pues un Scyther. Un Scyther que no es shiny tampoco y que tampoco es que sea bueno, Ni shiny, ni bueno. ¿Sabéis lo que significa, no? Ni shiny, ni nada. La shinada. Vale, ya está, Kibron, déjalo porque estos son tus tonterías de los directos. Y da igual. Continuamos. Tercer huevecito. Otro Scyther. Madre mía. No es shiny, Kibrons. No es shiny. Creo que es peor que el anterior. Madre mía, si es peor. Es un castañón. Pobrecico. Hijo de mi vida. Qué malo es ese Scyther. Pasamos al siguiente huevecito. Este sí que va a ser potencia en estado puro. Este es un Pinsir. Y no es shiny. No es lila, Kibrons. No es lila, Kibrons. Y es malo, Kibrons. Y es malo, Kibrons. Y es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Merezco yo esto. Os digo de verdad, No voy a abrir más huevos, No voy a abrir más huevos, Porque esto... No sé yo si habéis... ¡Pum! ¿Que no voy a qué? ¡Pum! ¿Que no voy a qué? ¡Pum! Voy a abrir más huevos de canto, Kibrons. ¡100%! ¡100%! ¡Tangela 100%! ¡Ojo con Tangrowth, Kibrons! ¡Ojo con Tangrowth! ¡100% subido al máximo con doble ataque! Es para tatuárselo aquí en el pechamen. Es para... ¡Vale! ¡Kibrons! ¡100%! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Digo, no voy a abrir más. ¡La amenaza! ¡Hacedlo!
estáis abriendo y decís, no voy a abrir más Niantic, y os hará, pa, toma, 100%, calla la boca, date calladito. ¿Has visto o no? ¿Has visto o no? Pues aquí está, Gabrons. Tangela 100%, este sí, la tangelada. Machop, que no es shiny. Machop, que no es shiny, 718 puntos de combate y 93. 93 de IV. Ahí lo dejamos. Perfecto. Oh, qué bien ese 100%, Gabrons. Por favor, cómo me ha sentado ese Tangela. Otro, ¿os imagináis otro 100? No, 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 ¿para qué? ¿Para qué? No, no me acuerdo ni los puntos de combate que tenía el otro, ¿eh? No, 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 ¿para qué quiero dos iguales? Molaría uno de cada, ¿no? Sería más bonito, ¿no? Un 100 de uno y un 100 del otro, para así hacer un... Pero ojo con Tangrowth, ¿eh? Ojo con Tangrowth, que chetaba a tope, con doble ataque. ¡Onix! ¡Onix! Posible Shiny también, que no sé para quién, para mí no, desde luego. 612 puntos de combate, no es nada, pero que nada bueno. Y atención, que creo que este es mi último huevo. Vais a apreciar. Ay, apreciar. Sí, bueno, apreciar. A ver. A ver mi huevo. A ver qué tal. ¡Dámelo todo! Otro Scyther. Parece que esté como, ¿no? Como hecho a que tres o cuatro vayan saliendo en la misma huevada, en la misma tanda de huevos, ¿eh? Este Scyther es malillo también. Y se acabó lo que se daba, creo. Sí, 9000 de experiencia. Se acabó, Gabrons. Ya está. Ya estamos. Este ha sido... Aquí os he traído mis huevos. Espero que los hayáis disfrutado un montón, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo un montón, ¿vale? Un like bien gordo. Siempre se agradece muchísimo, Gabrons. Gracias por el apoyo que estáis dando y los likes, ¿vale? Comentar... Comentar lo que os dé la gana. Tenía que mirarlo, tío. Sale Shiny aquí, ¿vale? Y... comentad lo que os dé la gana, Gabrons, suscripción y campanita. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo y dando la campanita a diario, que sois muchísimos, gracias de corazón, ¿vale? Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras eclosiones de huevos, que consigáis 100%, como yo, y algún shiny también, ¿por qué no? ¡Boss! Gabron Gamer, baila conmigo.